Hey, hola, ¿qué tal, chicos? Yo soy El Quillo y en esta ocasión nos toca otra entrevista con una invitada bastante especial. Es duelista y también es creadora de contenido. Y su nombre es Lori del canal Torre Caiba. Hola chicos, bienvenidos al canal del Quillo, que es un amor de persona y muchas gracias por invitarme el día de hoy a tu canal. Y pues chicos, suscríbanse al canal del Quillo. No, a ti muchísimas gracias por darme un poco de tu tiempo, porque sé que tienes un poco la agenda algo apretada, así que pues, sin más guasha guasha, comencemos con las preguntas. Para aquellos que no están al tanto, ¿por qué el canal se llama Torre Caiba? Bueno, al principio pues el canal iba a tener otro nombre, pero a la mera hora, como el arco donde Kaiba crea lo que es Ciudad Batallas, pues ya saben que es final, la última ronda, pues, antes de la gran final, pues es en la famosa Torre Kaiba original, y pues de ahí surgió la idea del nombre para el canal de Torre Kaiba. Y para aquellos que no están al tanto de tu contenido o no te conocen, ¿de qué va tu contenido? Cuéntanos. Pues mi contenido es bastante variado. Tengo desde Dev Profile, tengo reseñas. Anteriormente hacíamos subastas en directo, pero actualmente las subo en mis páginas de Facebook. Y creo comedia, reseñas. Hay muchas otras secciones poco a poco que vamos pensando, que apenas vamos a estrenar lo que es la de lo más cotizado del Yugi, o sea, las cartas que más se buscan en la semana, qué tanto han subido de precio, qué tanto han bajado. Y así poquito a poquito vamos a ir trayendo nuevas secciones para todos. Ya saben, para que vayan y lo chequen en su canal, chicos. Ahora, ¿en qué momento decidiste crear el canal y cómo fue? Pues anteriormente pues tenía un equipo de trabajo con 100 y pues todos éramos amigos y teníamos en común lo que es el juego de Yu-Gi-Oh! Y principalmente la idea era hacer un canal de comedia donde todos participáramos, hacíamos sketches, todos se rieran, pero como muchos tenían proyectos, estudiaban, trabajaban, pues poco a poco el equipo se fue separando. Entonces como yo iba a hacer ahora sí por votación, como era chica y era la que iba a llamar la atención y iba a ser la principal, pues ya una vez lanzándome, pues decidí ya quedarme mejor a seguirle con el canal y poco a poco irlo haciendo crecer. Y ha sido una de las experiencias que mejor me ha gustado y pues la verdad yo quiero que el proyecto siga creciendo. Vaya, bastante interesante, ¿eh? Ahora, ¿cuál es el proceso para la creación de un video? Desde la planeación, la realización y la postproducción. Pues al principio hacíamos los videos así conforme se iban ocurriendo. Ya después, pues la misma gente que nos ve, que nos sigue, comenzó a comentar qué le gustaría ver. Entonces de ahí poquito a poquito comenzaron a surgir más ideas. Y de base de todas esas ideas, nosotros comenzamos a organizarla. Y después, poco a poco, pues, antes no teníamos libretos, lo grabábamos así como iba, como se nos ocurría. Y ya después, poco a poco, ya que empezó la planeación, crear libretos, investigar mucho más, nos empezamos a ver más del juego, hasta que pues actualmente pues sí, ya como que nos tomamos un poquito más de calma para tanto hacer la grabación, para hacer los audios, para editarlo con más calma, para que al final el producto final pues valga la pena y pues a la gente le guste y quiera mucho más. Y durante ese proceso, ¿cuál es la parte que más te gusta de hacer videos? La parte que más me gusta, por ejemplo, son las ediciones. Mucho editar el material. Aunque te he de decir que la sección que más me gusta realizar es la de comedia. No sé, lo disfruto tanto que siento que en vez de que sea una sección pesada, como debe de ser, es comedia, debe de hacer reír. Y pues es algo que me gusta mucho transmitir en esos videos a los que me ven. Pues ahora sí que ser uno relajado y disfrutarlo principalmente, ¿no? Me imagino. Sí, así es. ¿Tienes algún video favorito de tu canal? Sonará tonto, pero me encanta el primer video que hice de tipos de YouTuber. Ese hasta ahorita ha sido el video que más me ha gustado. Y pues,
Si quieren ir a verlo, váyanlo a ver, se van a reír un buen rato. Ya saben, estará apareciendo en la descripción. Ya entrando en gustos, ¿cuáles son tus 5 decks favoritos? Ah, pues mis 5 decks favoritos para comenzar es el Blue Eyes, que... La mayoría de los que me siguen saben que es mi deck representativo. Después siguen mi deck Rocket. Me encanta, me fascina. Después siguen los Galaxy. Después sigue el deck Archifier. Y ya para finalizar, está el de las Fortune Lady, que ahí compitiendo con los Arme Dragon. Son como que mi deck nostalgia, porque fue con el pie. Y pues esos son mis decks que me encantan. La gran mayoría de dragón. Ahora, viendo la otra cara de la moneda, ¿cuáles son los 5 decks que tal vez no odias, pero no te gusta jugar contra ellos o te da pereza jugar contra ellos? Como tal, el que más detesto de todos es el deck de los Iversos. No me gusta, hace demasiado spam para lo que hace, entonces a veces me da mucha pesadez jugar con ese deck. Otro que no me gusta es el deck de los Utopía. Unos combos que no te dejan hacer nada si le das la primera pauta, ya es prácticamente un ATK. Otro deck que tampoco me gusta mucho es el de los Six Samurai, porque prácticamente yo sé que la mayoría está prohibido, pero aún así cuando te enfrentas contra un deck de y aceptas el reto de algo que está prácticamente prohibido, no te deja hacer absolutamente nada. Generalmente sí. Son los decks de spam que no hacen nada. Bueno, que realmente hacen muchas invocaciones, no te hacen ni daño. Y digo, entonces, ¿cuál es la finalidad de esos decks? Y ya. ¿Hay alguna experiencia positiva que quieras compartirnos a partir de la creación del canal? Fíjate que sí, he conocido a muchos creadores de contenido, a mucha gente linda. Ahora sí que, como les digo yo a todos mis seguidores, no son simplemente mis seguidores, son mis amigos. Porque cada uno me transmite su conocimiento, me transmite su buena vibra, me hace ser mejor persona día a día, y yo creo que no puedo tener mejor experiencia que esa de contar con tan buena voluntad y fe que tienen los chavos hacia mí. Hace que sea cada día mejor. Es muy bonito cuando te dan unos... al menos te dan aliento, ¿no? Te dicen que al menos les hizo alegrarse el día. Sí, es algo muy gratificante. ¿Hay alguna experiencia negativa que quieras compartir a raíz de la creación del canal? Pues, realmente yo sé que a lo mejor no es algo que se deba tomar muy para existir, pero es el famoso hate. Yo de cierta manera, pues todo el mundo lo ve como algo negativo, pero yo al contrario, prefiero verlo como algo positivo, aunque sea algo malo, porque es algo que me motiva todos los días a mejorar. Y como te lo digo, no me lo puedo tomar en serio porque al final y al cabo no sé en qué situación esté pasando la persona para decirlo o comentar lo que está diciendo. Entonces prefiero tomarlo de la manera más agradable. Bueno, retomando que habías dicho que pues, hacías subastas, al menos haces streams los días viernes, me parece. ¿Cómo decides qué vas a subastar? Pues, por ejemplo, generalmente siempre los chicos nos van diciendo qué tipo de cartón es el. Entonces ya dependiendo del stock que tengamos, empezamos a armar los decks. Hay veces que pues sí tenemos bastante para 3 pesos o pequeñas bases para que los chavos puedan ir buscando. Hay otras veces que pues a lo mejor no hay sugerencias de deck y de repente comenzamos a rascar ahí entre el kilo que siempre estamos renovando y de repente empiezan a salir. Ya hace mucho que quedaron olvidados. De ahí nos agarramos para irles trayendo, porque a veces nos buscan ese tipo de cartón y pues en la actualidad ya no es tan fácil encontrarlo. Entonces es una manera como de facilitárselo. O también por ejemplo, ahora que están en las nuevas expansiones, igual los chavos tienen ese tipo de cartón. Y también sobre eso nos guiamos, sabemos, van a buscar todo. Pues una manera de que se lleven casi la mayoría y que sea un buen precio es a través de las subastas. A raíz de eso, me imagino que abren bastante tu producto y mi pregunta es, ¿qué prefieres comprar tú? ¿El producto abierto o cerrado? ¿Y por qué?
Pues realmente depende de lo que la persona buscas. Algún arquetipo que esté nuevo y que venga casi en un paquete, pues te conviene comprar el paquete, pero si simplemente vas por un, dos cartas, ya exagerando cinco, y que completan ahora sí el precio total de tu caja completa, yo aconsejo mejor comprarlo separado. Ahora sí que está a disposición de lo que en realidad busquen los chicos. Hay unos a los que vienen a comprar las cajas y hay otros comprarlo parado. Ambas opciones son buena opción, pero ahora sí te digo, dependiendo de lo que busques. Otra pregunta que tengo es, ¿en algún momento pensaste en cambiar de contenido? Fíjate que no, al contrario, he pensado en agregar contenido, pero ahorita por el momento me estoy deteniendo un momento hasta despegue este proyecto, hasta que realmente pues seamos más conocidos, ya estoy cerca de los 5.000, 6.000. Entonces, para empezar a meter otro tipo de contenido, porque a la gente le gusta mucho el juego de Yu-Gi-Oh!, pero también tengo planeado, ahora sí, los juegos, anime, ese tipo de cosas que a los chavos les llaman la atención el día de hoy. A raíz de eso, ¿tú ves ocasionalmente o ves regularmente el contenido de algún YouTuber o de algún otro YouTuber que no tenga que ver con Yu-Gi-Oh? Sí, soy consumidora, pues ahora sí, de muchos canales, incluidos entre ellos el tuyo. Oye, sí. Por ejemplo, un canal que me gusta mucho y son como noticias de todo el mundo, pero de manera divertida y relax, Manga Spin. Gusta ver a Fede Wolf, que espero que no te cobre por el nombre. No sé, me gusta mucho ver a Dross. Mi libro, Luna de Plutón. O sea, consumo bastante contenido, no solamente de canales de Yu-Gi-Oh!, sino también de otros ámbitos. Y hablando de contenido, ¿hay algún canal o canales que quieras tú recomendar? Que igual no sea de Yubi, pero que quieras que la gente conozca. Pues claro que sí, apoyen a Mangazine, que es un buen canal. También apoyen a Tillo, que produce él nos va a traer muchas empresas. También los y de Allison, y aunque no sean de Yugi, también les recomiendo pues que sigan a todos los creadores, tanto de cine como de música, historias, porque cada uno hace esfuerzo por traerles contenido, experiencias. Pues yo creo que todo lo que nosotros podamos aprender es bueno. Ahora, ¿hay algún consejo que te gustaría darle a alguna persona que quiere empezar un canal en YouTube o que apenas vaya empezando? Pues ahora sí que el primer consejo que les voy a dar es que deben ser constantes con lo que van a traer y ofrecer. Porque si no hay constancia, va a costar mucho trabajo un proyecto y no importa el tema que ustedes manejen, siempre la constancia es algo que tiene que estar presente, porque si ustedes son constantes, la gente los va a buscar y los va a seguir buscando y los va a seguir buscando. Y pues les va a tomar seriedad a lo que ustedes. ¿Cómo se define Lori en una sola palabra? Ay, pues yo siempre he sido una persona muy amiguera, muy positiva, sobre todo positiva. O sea, realmente muy pocas cosas de mal humor. Pero me considero una persona loquita, en el buen sentido. Yo sí, amiguera, creo que sí, tía, hasta eso te llevas, al menos por lo que he visto, pues sí te llevas bastante bien con bastantes personas, sí. Generalmente siempre me gusta que la gente se sienta bien querida, y es algo que tengo ahora sí para repartir. Tengo un corazonzote para repartir mucho cariño para todos. Pregunta, ¿pensaste en algún momento llegar a los 3.000 suscriptores que ahorita pues apenas acabas de llegar? Tan pronto no. Sí, esperaba que a lo mejor al principio subiera rápido, pero después iba a empezar algo lento. Pero no pensé que llegar tan rápido a los. Ya es una meta. Y pues ahora voy por los 4. Y sí, ya darle con todo. Claro que sí. Tú sabes, ahí tú igual cuentas con mi apoyo para lo que quieras. Muchísimas gracias. Igualmente, ya sabes que cualquier cosa, me das mensajito y ahí voy a estar. ¿Va que va? ¿Para qué va?
Y hasta aquí la sección de preguntas generales, chavos. Así que vamos a pasar con mi parte favorita, que serían las preguntas rápidas o random. ¡Oh, my God! ¿Waifu o husbando favorito? Revolver. Persona famosa que va a diario a los bares y se toma una botella. ¡Cohen! Contaré la historia de una famosa persona. Todos la conocen con el apodo de... ¡Cohen! ¿Tienes mascotas? Sí, al Michisaurio. ¿Cuál es tu disco favorito? ¿Disco favorito? ¡Ay! Es el de... Love de Zoe. ¿Cuál es la sexta parte de Exodia? Ah, caray, ¿quién es sexta? Entre Flash de DC Comics, Quicksilver de Marvel, Faster de X-Men y Rocky, la mascota de Patricio Bob Esponja, ¿quién gana en velocidad? ¡Rocky! ¿Qué le pasa a Lupita? ¡No sé! ¡Respuesta correcta! Si te dijera que nadie me cree que acabé el último nivel de Mortal Kombat, ¿tú qué dirías? ¿Eres un dios? Ah, oh, vaya, Yo me imaginaba otra respuesta, va. Porque eso es ridículo, nadie vence a Sub-Zero. ¿Cuál es tu color favorito? El azul. ¿La mayonesa es un instrumento musical? Según Patricio, sí. ¡Sí! ¡Sí! Entre salsa verde y roja, ¿cuál eliges? Verde. Y hasta aquí la sección de preguntas rápidas, chicos. Espero que les haya gustado el video. De antemano quiero darle las gracias a Lori por darme un poco de su tiempo. Y también los quiero invitar a que vayan a su canal, que estará subiendo, como dice, bastante variedad. Y también los invito a que vayan a sus redes sociales, ya que los viernes está haciendo en vivos donde hace subastas, donde pueden encontrar varias cosas que les pueden interesar. ¿Quieres agregar algo antes de finalizar este video, Lori? Sí. Apoyen a nuestro amigo Killo, que siempre les va a traer muy buen contenido y es un muy, muy buen amigo. ¡Apóyenlo! Así que ya saben, chicos, las redes sociales de Lori de Torre Caiba van a estar apareciendo tanto durante el video en unas notitas y además en la descripción. Y si les gustó el video, denle like, comenten, compártanlo con sus amigos, suscríbanse al canal y activen la campanita para estar al tanto de los nuevos videos de este canal. Yo soy el Killo y nos vemos en un próximo video. ¡Bye!